sentimental. Es una de las pocas fotos que tengo de los tres juntos. Hola Glamour, soy Mar Lucas y os voy a añadir a mis mejores amigos de Instagram. Ay, este es como uno de mis momentos sentimentales. Yo tengo como mi mood normal, persona normal, y mi persona dramática sentimental. Y este es uno de los moods persona dramática sentimental. Llegué a los 2 millones de seguidores en Instagram. ¿No te crees que detrás de cada cosa que tú haces haya tanta gente apoyándolo? En mi vida me hubiera imaginado que tanta gente me conocería o sabría de lo que hago. Ese día, como asimilar que había llegado a esa cifra, para mí fue como wow. Entonces me puse muy sentimental, me puse a llorar, escribí un texto y dije, pues voy a hacer un vídeo como de recap de un montón de vídeos que yo había hecho durante ese tiempo. Bueno, ahí está mi perra, Alaski, la amo. Mi familia, como sabe que estas cosas a mí me tocan mucho la fibra, me ponen muy sentimental, y me hicieron como una fiesta sorpresa en casa. Yo fui a hacer, creo que fui a hacerme las uñas o no sé qué, y mi madre, como sabe siempre dónde estoy y qué hago, pues controló, y no sé cómo, de repente llegué a casa y estaba todo eso montado, así que nada, muy feliz, la verdad. Fue un día precioso. Aquí podéis observar cómo uno de los dos helados está hecho por mí y el otro por un experto. Adivina igual, ¿no? Esto es como muy típico en Corea. Hay como un señor en la calle, pues como haciendo los helados estos, que son inmensos, o sea, pero yo no sé cómo lo hacen. Y yo dije, bueno, no creo que sea tan difícil, ¿no? Entonces le dije al chico, oye, ¿puedo hacerlo yo? Y me dijo, sí, claro. Y no vamos a comentar nada más. No me esperaba que Corea fuera así, o sea, me lo imaginaba de otra manera y me sorprendió mucho, sobre todo la gente. Y lo que más me gusta de Corea creo que es, uno, la amabilidad, o sea, lo amables y respetuosos, educados que son ahí. Y segundo, y lo que más me gusta, es que la música lo mueve todo. O sea, ahí el K-pop lo mueve absolutamente todo. O sea, la moda, a la gente, o sea, lo mueve todo. Y me encanta, la verdad. Aprendí mucho del K-pop allí, de la cultura de la gente. No sé, estuvo muy guay. Ah, esto es, bueno, no es el último post, es de los últimos. Y me gusta porque, no sé, el look es increíble, me gusta mucho la coleta, es como muy yo. Y el maquillaje, bueno, llevo un iluminador que amo con toda mi alma, de Charlotte Tilbury, y el contouring y todo, no sé, está como toda perfecta la foto. Lo único que me rayaba era esto, que lo intenté quitar, pero se veía como muy fake, y ya, lo dejé así, digo, bueno, da igual. El look me lo hizo mi estilista, la verdad es que me encantó. Vamos como pillando lo que me gusta a mí, también lo nuevo, por así decirlo, porque estoy como un poco cansada de usar como lo que usa todo el mundo, y así como intento innovar un poco más. Entonces encontramos este look, bueno, me hizo este look que me encantó, y le dije, por favor, tenemos que ir ya de ya a hacer una foto, y hicimos esta obra de arte. Puedo decir que igual es la que más me gusta a día de hoy. Ahora os voy a enseñar mis mensajes directos. Yo normalmente los mensajes directos los utilizo básicamente para hablar con mis seguidores. En principal, literalmente, tengo como todas las cuentas de fans o de seguidores o lo que sea, e intento hablar mucho con ellos. También hacen grupos y así, y hablo con ellos. Mira, aquí tengo uno que siempre hablo con ellas. Son un grupito de niñas supermanas. También me escribo un montón con mi hermano. Nos enviamos como cosas de perros que se parecen un montón a mi perra. Le está como, no sé si se ve, pero como lavando el culo al perrito. Y es como súper parecida a Alaska, entonces nos hace mucha gracia a los dos. Y bueno, también como somos muy frikis de Harry Potter y así, nos mandamos como curiosidades o cosas de humor de Harry Potter, la verdad. ¿Cómo se llamaría Lord Voldemort si fuera cantante de reggaetón? ¿Cómo? Ya, quien ya tú sabe. ¡Ay, amo! Esto fue en el Coachella. Bueno, lo pone aquí. Está muy guay, la verdad. Este viaje fue inolvidable. Fue la primera vez que fui a Estados Unidos y muy increíble. O sea, fue una, es como un festival que tienes que vivir una vez en la vida. Te encuentras por ahí a, bueno, una modelo de Victoria's Secret, luego a, yo qué sé, a Justin Bieber, ¿sabes? Y me acuerdo que salió Justin Bieber de sorpresa en ese Coachella. Fue muy guay, la verdad. Este fue el segundo look, el segundo día, sí. La riñonera la llevaba todos los días porque era muy cómoda, y me puse como estas extensiones de color como lila y me hice como rayitas, así como en plan tribu, y me gustó mucho, la verdad, el look. El mejor momento del Coachella fue cuando Becky G, creo que fue, cantó Mami. Bueno, yo estaba en plan en ese momento muy despecha, como diría Rosalía, y Mami siempre me anima. Cuando la escuchas, como que, no sé,
me da alegría. Y estábamos yo y dos amigas más, Marta Díaz y Abril Coles, y fue un momento muy feliz, las tres cantando a todo pulmón la canción, y fue muy guay, la verdad. ¡Ay, increíble! El Festival de Cine de Málaga fue impresionante. La gente de Málaga fue muy cercana, fue muy amable, me acogieron muy bien, me acuerdo, me lo pasé increíble. Bueno, este es un vestido de Blue Marine que es divino de la muerte. O sea, me enamoré del vestido en el segundo uno en el que lo vi. Me lo probaron y dije, 100% es este, no hay otro. Yo me veo y digo, wow, o sea, el look así. Nunca me había atrevido porque yo tengo como la raya, en realidad mi raya es al lado, o sea, así como en el look este. Pero siempre me la hago en medio porque de pequeña tenía como el flequillo y no me gustaba. Entonces pasé a hacérmela en el medio, pero aquí me arriesgué, me dijeron, oye, ¿te apetece este look? Y dije, venga, ¿por qué no? Y me arriesgué, me hice el look así como con el flequillo, y la verdad es que sí me quedó muy bien. Yo creo que lo que más me gustó del festival 100% fue la gente. Me acuerdo que cuando llegué con el coche estaba todo el mundo esperando ahí, como gritando mi nombre, queriendo darme un abrazo, queriéndose hacer una foto conmigo. Somos personas humanas igual que cualquier otra persona, pero a veces como que la gente nos idolatra demasiado. Me acuerdo un seguidor en México como que se me arrodilló literalmente como a rezarme, ¿sabes? Y fue como, por favor, levántate y no hagas esto. O sea, fue como, no sé, no entendía por qué pasan estas cosas y como por qué me ven a mí diferente si en realidad yo me veo exactamente igual y la gente que tengo cerca me ve exactamente igual. Entonces fue como raro, pero sí. Creo que no me voy a olvidar jamás de ese momento. Ahora os voy a enseñar mis guardados, que eso no se lo he enseñado a nadie. Pero no hay tampoco mucho misterio, o sea, tengo de ropa, por ejemplo, que, bueno, pues tengo cositas así, que son muy guays, la verdad. Cosas que veo como en el For You page o de los que sigo que me gustan, me las guardo como para inspirarme. Luego de maquillaje también, tengo cositas así como de ojos. Me gustan mucho los ojos en plan gata, entonces me guardo muchas cosas de estas, de saber cómo se hace y así. Luego audios, que, bueno, el primero tengo mi tema que se ha filtrado ya, pero sí, tengo mi tema y, bueno, otros audios. Y luego, pues, ideas de videoclip, como para ideas creativas para hacer videoclips o cosas de música o así. Y tengo también una carpeta con fotos que me quería hacer con mi perra, con Alaski. Muy guays, la verdad. Muy guays. Ay, los ídolo. Fue un evento que yo creo que para mí fue un antes y un después de absolutamente todo. O sea, fue la primera vez que me arriesgué en un look. Siempre intentaba ir como correcta, como lo que la gente esperaba ver, un vestido, o sea, como siempre muy acorde al dress code, pero sin salirme de lo normal y como mirándolo todo para que nadie hablara de mí a mal, ¿sabes? Entonces me limitaba mucho a arriesgar, a conocerme, a hacer como realmente a crear moda, ¿no? O a crear, no sé, una identidad o un algo. Entonces aquí pues hablé con mi estilista y le dije, vamos a arriesgar. El vestido era realmente sin la capucha, era solo como lo de abajo. Y yo le dije a mi estilista que por favor encontrara, como que pidiera la misma tela para poder hacer una capucha también, porque quería como el momento capucha. Arriesgué con eso, luego arriesgué también con el make-up, aunque aquí no se aprecia mucho si tenía como los ojos súper maquillados, cuando yo en realidad no me suelo maquillar mucho, pero en estos eventos sí como que aprovecho para hacer cosas locas. Y luego el pelo como súper recogido y me dejé como una mecha así por el... Bueno, aquí creo que se ve un poco. En la mecha le pusimos como purpurina un montón así. Yo esperaba un montón de críticas ese día, pero ya como que me daba igual que me criticaran, pero al contrario, o sea, el 95% de la gente habló súper bien del look y me empezaron a seguir gente de moda, gente que yo seguía desde hacía años, que yo me inspiraban un montón en la moda, y de repente me empezaron a todos a comentarme, a venirme, a decirme me encanta tu look, es una locura, cualquier cosa así. Entonces para mí fue increíble porque fue la primera vez que me arriesgaba y para mí fue como un aprendizaje de decir, es que te tiene que dar igual lo que diga la gente, realmente tienes que arriesgar, ser tú, hacer lo que te dé la gana. El look entero fue brutal, brutal, increíble. A ver, ahora me voy a poner sentimental. Para los que no lo saben, esta es mi madre, esta mocosa soy yo y este es mi padre. Y es una de las pocas fotos que tengo de los tres juntos. Justo fue la foto 100 de mi Instagram y quise subir algo más personal, que siempre es como
fotos de mí, y yo haciendo algo, lo que sea, y quise subir algo como más, no sé, personal. Y esta foto me gusta mucho, la verdad, creo que esta foto da como mucha ternura, como, no sé, los tres como juntos y así. Y lo puse aquí como que realmente son mis dos pilares, mis dos mundos, ¿sabes? Me pone muy feliz vernos así juntos y todo, está muy guay. Odiaba mi pelo bullet, la verdad, no me gustaba nada, por eso ahora ya me lo dejo largo y jamás de los jamases me lo vuelvo a cortar. Mis padres tenían como un vicio en cortarme el flequillo y el pelo así, y me confundían con uno de mi clase que se llamaba Gonzalo. Éramos iguales, literalmente. Y bueno, mi madre dice que no, pero sí, la gente me confundía. Y ahora os voy a enseñar mis últimos likes, que esto sí puede ser peligroso. A ver qué sale. Bueno, pues aquí tenemos... Bueno, la mayoría de cosas, como no, son como de música o artistas o así. Aquí como fans que hacen como collage con nosotros tres de lo de la canción. Aquí otra cosa de estas que hacen como los fans para ayudarme a apoyar el tema. Muy guay. Coldplay también, me encanta. Los amo. Kenia, que la amo muchísimo. BL también, por aquí. ¿Quién más está por aquí? Rihanna, obviamente, como no puede faltar en mis me gusta, en mis likes y en mi vida, la amo con toda mi alma. Para mí y para mi madre, Rihanna siempre ha sido, no sé, o sea, una inspiración. Es como la única persona a la que yo podría llamar ídola. Siento que es como una mujer muy empoderada y que nos da fuerzas a todas las mujeres también para empoderarnos también. Y no sé, la amo mucho. Bueno, hasta aquí el vídeo de mis mejores amigos. Espero que os haya gustado muchísimo verme como más cercana. Y gracias a Glamour también por haber contado conmigo. Así que, vale, chao.